A ver, la figura cuando ha estado rodada, si lo digo por el tema, o si la historia no está ocurriendo en un tiempo actual relativo. Lo digo por el tema, por ejemplo, de los móviles. Si son móviles de ahora, entonces... Los móviles que salen a la película no son móviles de ahora, entonces pienso que si es porque la película está queriendo hacernos creer que hace 3-4 años o... No, es una película contemporánea, actual, totalmente. Lo que pasa es que es una película que recupera un poco las cartas de amor, los portales, los besos, y en ese sentido las tecnologías como que nunca había en la película. Tampoco era un tema que se obsesionaba, pero sí quería dar una imagen un poco de primer amor, quizá, ¿no? Como si fuera una historia de primer amor, ¿no? Entonces, luego, además, yo creo que la película tiene mucho de autobiográfico. David se ha desdoblado en cada uno de los personajes que salen en la película. Y es una marca de estilo. Su móvil no tiene ni mensajes, ni WhatsApp, ni solo puede recibir y hacer llamadas. Con lo cual, hasta ese nivel ha llegado su implicación en la historia. Yo, de todas formas, los jóvenes realmente, con todo esto de las redes sociales, yo pienso que está perdiendo un poco el escribir y ciertas cosas que a mí realmente me dan un poco de